Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Después que Natán habló a David, el rey fue a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia, para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro, mientras existan hombres, mi Señor. Has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su familia. Cumple tu palabra, que tu nombre sea siempre famoso. Que digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David permanezca en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho a tu siervo esta revelación: te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia? Así empieza la oración del rey David en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Está orando porque ha recibido la promesa de Dios a través del profeta Natán: te edificaré una casa. Y por eso él está totalmente agradecido con Dios por todas las bendiciones. Se reconoce pequeño y reconoce pequeña su familia, pero sabe que Dios es fiel y que Dios va a acompañar toda su familia porque él así lo ha prometido. Es muy importante que nosotros también sintamos que el Dios de nuestros antepasados, que el Dios vivo y verdadero, que el Dios revelado en Jesucristo el Señor, está en nuestra casa, está en nuestra familia, y que nosotros también hagamos oración de gratitud. El rey David, con todas las fallas que él puede tener, sin embargo, se pone ante la presencia de Dios para reconocer todos los beneficios que ha recibido en su vida personal y familiar. A la luz de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, los invito para que cada uno también en este día ore por su familia, ore con su familia y le dé gracias a Dios por la fidelidad que Dios ha tenido con su proyecto familiar. Salmo 131. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga la luz.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos versículos del Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 hay que leerlo bien despacio. Hay distintas explicaciones que nos pueden servir para la vida, pero lo importante no es lo que nosotros queremos interpretar, sino lo que realmente el Señor nos quiere decir. En la parábola del versículo 21 está hablando de una lámpara, es decir, de una luz que no se mete debajo de la cama o debajo de la mesa o en un cajón, sino que se pone para que ilumine. Este mensaje es muy claro. La luz que nosotros tenemos en el corazón, la luz que recibe un cristiano a través de la palabra de Dios, hombre o mujer que está iluminado por el Señor, tiene que mostrar a otros esa luz. Tiene que ser una luz misionera, una luz para ser compartida. Además, dice el Señor, profundizando esa primera parábola, todo lo que está oculto debe sacarse a la luz. Debe sacarse para que todos puedan ver y oír las maravillas de Dios a través de la luz de la palabra de Dios que llena de sabiduría el corazón de las personas. Pero hay una segunda parábola que puede tener una interpretación simplemente económica, porque algunos dicen, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Jesús no está ubicado en este momento en el campo de los bienes materiales y económicos. Si eso fuera así, alguno pudiera protestar, eso es injusto. O sea, al que tiene poquito se le va a quitar lo poquito que tiene, y al que tiene más se le va a dar más. Y alguno pudiera decir, o sea que el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 25 está patrocinando la injusticia. No estamos ubicados, repito, en el campo de lo material, sino en el campo de lo espiritual, porque el Señor viene hablando de la luz y de la semilla, y luz y semilla son signo de la palabra de Dios. Aquí lo que está diciendo el Señor es que estemos atentos a lo que oímos de la palabra de Dios, porque si tenemos una medida grande para recibir la palabra de Dios, una medida grande en el corazón, una medida grande de fe, esa medida la usarán a favor nuestro, y entonces tendremos mucho más cada día, porque esa medida se irá llenando, pero como un manantial de agua brotará permanentemente en favor de nosotros. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que cree tener. Aquel que lee la palabra frecuentemente, trata de estudiarla, pero sobre todo trata de orarla, trata de vivirla, a esa persona Dios le irá dando grado a grado, paso a paso, mayor madurez, mayor conocimiento de la palabra de Dios y mayor alegría en entenderla, en descubrirla y en vivirla. Pero aquel que muy pocas veces frecuenta la palabra de Dios, hasta eso poquito que tiene, se le quitará. Es decir, el Señor Jesús en su palabra nos está diciendo que lo que nosotros tenemos debemos acrecentarlo. No debemos dejar que se nos quite. Usted ha recibido la palabra de Dios en su familia, en la catequesis, en su parroquia. No se quede con eso poquito. Trate de crecer. Aumente lo que Dios le ha dado. Por eso dice el Señor, al que más tiene se le dará más, porque tiene más intención de recibir, porque tiene más capacidad de valorar lo que ha recibido, porque se siente insatisfecho con lo poquito que tiene y quiere tener más. Pídale al Señor la gracia para usted y su familia de tener un deseo más grande, más creciente cada día, de conocer la palabra de Dios, para que así usted, lo poquito que tiene, lo haga progresar y avance en la madurez cristiana. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.